Double-sided, yeah. We went good. We went good. Price went up. Price went up. Eh? Down, please. Down, please. Down, down. Aquí, aquí. Aquí, four. Thanks, guys. Just make sure. Good afternoon, bona tarda, bones tardes. Welcome to the press conference of our captain Sergio Busquets and new player Andreas Christensen. Comencem la roda de premsa amb Sergio Busquets i Andreas Christensen. We'll start with three questions in Catalan to our captain with no translation, and then we'll start with questions in Spanish to Sergio and questions in English to Christensen, please. Laia. Hola, bona tarda. Sí, la veritat que s'està fent un esforç molt gran per part del club i han arribat jugadors molt importants a la part ofensiva, a la defensiva també, però menys jugadors. I molt content de que el club faci aquest esforç, de que vingui un jugador d'aquesta talla mundial, com pot ser el Lewandowski, a Rafinha, com tu dius, la renovació també de l'Usman, que ens ajudarà molt. Més amb la plantilla que teníem, que també va fer un esforç a l'estiu passat, no? Arribant amb Ferran, amb Auba. I molt content, perquè al final sí que és veritat que el futbol són gols, és ser un equip sòlid, però el més important són els gols, i jo crec que aquest any s'ha complert, no? Això de portar molts jugadors, de tindre competència, i esperem que ens vagi de la millor manera possible per començar bé la temporada i acabar-la millor i lluitar per el que volem tot, que és competir i guanyar títols. Ramon. Hola. Sí, avui al matí l'he vist per primera vegada, perquè ahir van tindre un acte i ell va arribar a l'hotel, però el van veure altres companys. I significa molt, com he dit abans, és un jugador de talla mundial, un golejador, fa molts gols durant la temporada, que això és importantíssim, i ens donarà molta il·lusió, molt treball, i bueno, doncs, també esperem nosaltres ajudar-lo, que s'adapti de la millor manera possible i el més aviat, i que sigui una societat molt bona per nosaltres i que demostri el que ha estat demostrant aquests anys. Francesc. Hola, Sergio aquí, gràcies per la presentació. Hola. Dins d'aquest procés de renovació que viu l'equip de l'any, d'aquest actiu dels mapitxatges, sempre hi ha una frase típica, que s'ha de trobar el relleu de Sergio Busquets. En aquest sentit, et pregunto, estàs cansat de sentir-ho? Estàs acostumat? I afegiria, dins de la plantilla actual, no, al final som un equip i hem de trobar molts jugadors que puguin jugar a diferents posicions, però també, com diu el míster, intentar que almenys siguin dos per posició. Això l'haurà de trobar el míster. Jo intento fer la meva feina el millor possible i tindrà competència, perquè al final és bo per l'equip i individualment també per mi i pel jugador que sigui. A partir d'aquí, jugadors igual que jo crec que això és impossible. No hi ha dos jugadors iguals. Ha passat amb altres companys que han jugat aquí, que han marxat, i al final el que s'ha de buscar és tindre una mica de varietat i que aquesta competència sigui bona per l'equip. Marc Brau. After a week with the team, after several training sessions, I want to know how excited are you to play your first game with Barca, especially that you excited to play finally this first game? Yeah, I feel like it's been a good week. Like I say, it's a lot of new things to take in, and I feel like tomorrow is going to be the next step.
you know, it's the next step to get more relations with the teammates. You know, things are being done differently. So yeah, I think this is the next step, and I'm just looking forward to it. I think now we have a few new players that have to, you know, get into the team, and I think this is probably the best way to do it. It's in the games. You can learn a lot from training, but match situations are, you know, different. And yeah, I think we all have to learn a little bit of, you know, the way that we're doing things. So yeah, this is the next step, and I'm just looking forward to get started. Ramiro. Not individually, no. I think, like I said, I think it's I do things my way, and so far it's fit quite well. But it's obviously, like I said, like in the games, is some things are being done differently, and I think it's up to me just to, you know, look around and pick up. And obviously, the teammates they've been good to tell me what they normally do, so I can learn quickly, which I think is in everyone's best, you know, just the best way to do it. So nothing individually, not yet anyway. That might come, but I think right now it's just up to me to pick up everything I can. Elena. A los dos, preguntas para ti, Sergio. Acabas de decir que significa mucho el fichaje de Lewandowski porque es un delantero de talla mundial. ¿Podemos decir, al menos a día de hoy, que es el mejor fichaje de la liga, la temporada? Bueno, a nivel mediático y de nombre puede ser, pero antes de empezar cualquier competición y de jugar partidos, tampoco sirve de mucho valorar esto. Ojalá lo estemos diciendo cuando acabe la temporada y que haya sido una gran temporada para él en lo individual, porque seguro que eso significará que en lo colectivo también ha ido bien, y ojalá sea así. Yeah, well, first of all, I think the introduction has been quite easy. I think it's been for all of us that's new. The team has been incredibly good at making us feel welcome and all that. And yeah, I think it's for us, it's obvious, you know, that he's got the quality. He's won a lot of trophies. He's got the winning mentality that we need. So I think it's just he brings all his qualities, and I think it's quite obvious what they are. So I don't think I need to mention it. But yeah, I think everyone's just, you know, happy that he's here, and yeah, he can push us and you know, share his experiences. So yeah, I think it's just it's a good thing for the team. And yeah, Adrián. Estos días estáis aquí entrenando en las instalaciones del Inter de Miami. Cuando se habla de tu futuro, se suele vincular mucho a la MLS, ¿no? La Liga de Fútbol. Te queda un año de contrato, pero ¿te ves jugando aquí algún día o no descartas seguir en el Barça? No descarto nada. Sí que es verdad que es mi último año de contrato y bueno, pues todo el mundo lo sabe. Pero me centro en acabar bien este año. Es un año con muchas cosas a nivel de clubs y también de selecciones, y me centro en disfrutar, en competir al máximo y en dar mi mejor nivel, y luego en un futuro se verá, ¿no? Siempre he dicho que me gusta mucho venir a Estados Unidos y la Liga, y bueno, va a ser un futuro, todavía no se sabrá porque todavía no hay nada y es demasiado pronto. Hola. Bueno, con los fichajes sí que es verdad que es momento de ilusionarse y de ver que el club está haciendo un esfuerzo y un trabajo enorme para volver a competir por todos los títulos y tener una plantilla muy amplia con grandes jugadores.
y eso es bueno para todos, ¿no? Para los que llevamos aquí más tiempo y estos últimos años no han sido los mejores, para la afición y para ver que el club pues, puede hacerlo. Y yo sí, yo me encuentro muy, muy bien. Yo creo que estos últimos años me he encontrado muy bien a nivel de club, de selección, que las lesiones me respetan y puedo jugar muchísimos partidos y estar disponible, ¿no? Que al final es muy importante para un jugador y también para un entrenador tener jugadores así. Y a partir de ahí, pues lo que he dicho antes, ¿no? Intentar dar lo mejor de mí y estar a disposición del equipo para lo que me necesite. Buenas y otras malas, pero la temporada sirve para notar cosas, ¿no? Para decisiones. ¿Estás notando cosas de estas de temporada? Bueno, llevamos muy, muy pocos días, pero sí que es verdad que, como he dicho antes, a nivel de fichajes, llevábamos unos años en los que no habíamos podido fichar mucho por la situación en la que estaba el club, por el tema de la pandemia. Y ahora quizás haya sido diferente en este sentido y sí que haya sido mucho más ilusionante y hayan venido jugadores antes de pretemporada, incluso ahora, ¿no? En pretemporada. A partir de ahí, ahora llevamos pocos días, nos hemos centrado en trabajar sobre todo físicamente y ahora llega la hora de competir en los partidos, que eso también va a marcar pues cómo va el equipo, cómo va cogiendo el equipo los conceptos que los que hemos estado este medio año con Xavi ya los tenemos más asumidos, pero hay incorporaciones nuevas que lo tienen que hacer y va a venir muy bien para eso. Tony. Hola, Sergio. Hola. Preguntas para ti. En los últimos años se ha hablado si a nivel condicional faltaba un punto más, un punto menos. No sé si eres de los que cree que esta pretemporada es buena para incidir en eso, para arrancar a tope, o no le das importancia a esto y crees que es lo típico que se comenta solo cuando no van bien. Sí, está un poco ligado, ¿no? Yo creo que las dos cosas. Al final, cuando no ganas, siempre se buscan diferentes tipos de cosas, excusas, llámalo como quieras, y cuando se gana todo es mucho más fácil. Al final nos tenemos que preparar de la mejor manera. Sabemos las circunstancias en las que se hacen las pretemporadas hoy en día, en las que tienes que viajar, tener un jet lag y entrenar en sitios diferentes, y nos tenemos que adaptar a ellos. Yo creo que estamos trabajando bien, que tenemos quizás un equipo mucho más amplio y con más fichajes, que eso también nos puede beneficiar a la hora de hacer las temporadas, ¿no? Y que se repartan pues, los partidos y los minutos y haya competencia. Y a partir de ahí, pues si seguro que el equipo gana y va mejor, no se hablará tanto. Y si no, pues será todo lo contrario. Yeah. ¿Ha venido en el pasado a Miami a enfrentar quizás otro rival a los que vosotros? Yo creo que enfrentar a un equipo de casa, hombres reconocidos a nivel de mundial. ¿Qué nos puedes decir de Inter Miami? ¿Qué has buscado? ¿Qué has escuchado de este equipo? Bueno, siempre me ha gustado mucho la MLS desde que vino a jugar David Villa. Y desde entonces la he seguido bastante cuando he podido por el tema del cambio de horario. Y bueno, de Inter yo creo que empezó mal la temporada con resultados negativos y se rehizo de eso. Y ahora está en mitad de la tabla intentando entrar en playoff, encontrando su sistema. Ahora ficharon a Pozuelo, que es un jugador que seguro que a nivel ofensivo le va a dar mucho. Y si le respetan las lesiones, que ahora han tenido unas cuantas, pues es un equipo que seguro que va a entrar en playoff y una vez en playoff a ver si pueden luchar por la liga y ahí en las eliminatorias empieza otro torneo y bueno, pues es un equipo que le gusta tener el balón, quizás es un poco largo porque así es el juego de la MLS, ¿no? En la que hay muchos goles y muchas ocasiones por ambos lados y bueno, pues tendremos que dar nuestra mejor versión e intentar ganarles. ¿Verdad? Bueno, de toda la MLS, me gusta verlo. Tengo compañeros aquí que han jugado en el segundo equipo del Barça, que también están por otros equipos como Ilie, Fontás y muchos más. Y bueno, pues me gusta el fútbol en general. Hola,
has to address the same question in English. What do you know about, do you know anything about Inter Miami? Do you follow MLS? And, you know, what are your impressions in general of the league and of soccer in this country and Inter Miami? What do you know about them? It's difficult because I wish I could watch all the games just like a general football fan, but because it's in the middle of the night, you know, it's very difficult to follow and know everything. And yeah, to tell a talk with Sergio on the way here, the way he said, you know, he was watching everything and trying to follow. And yeah, I probably should do the same, you know. But yeah, doing that is in the middle of the night, you know, is I don't watch the full games. I try what I can. Because I, the growth of the sport in this country, that's what I was gonna come to. Yeah, just growing it. You know, one of my best friends, Pulisic. You know, just talking about general sport in America and the way he explains it and all this. You know, just like you say, the growing of the sport is amazing. And even today, you know, we got 10,000 out there. That's what I said, just to watch a training session. So I think the interest in the sport is growing, like you say, and for me it's amazing as a general football fan. So yeah, I'm just very happy, and I've been in America a few times and I always enjoy it, so it's for me it's amazing. John, please. Hola, Sergio. Antes has hablado de cuando no se gana, o sea, si es una excusa, una explicación. La pregunta es, ¿qué has vivido desde hace muchos años en una persona importante? ¿Tenéis claro lo que ha fallado en los últimos años? Y sobre todo, lo que hay que hacer para mejorarlo. ¿Quieres que te diga que sí, que vamos a ganar todos los títulos? ¿O que el fútbol es mucho más difícil que eso al final? Está claro que sabemos que hemos hecho cosas que hemos hecho bien y otras que no tanto. Pero al final, en el fútbol entran otros factores, juegas contra rivales que pueden estar mejor y bueno, es cúmulo de situaciones y de cosas que se tienen que vivir y que se intentan mejorar y el cuerpo técnico trabaja para ello y vemos vídeos y hacemos todo lo posible, pero al final no es un problema matemático sencillo, ¿no? Y bueno, pues a nosotros somos los primeros que nos gustaría corregirlo, ser mejores y demostrarlo cada partido y ganar cada partido. Sergio, ¿cómo estás? Fernando, hola. Inter Miami. Voy a ir un poquito más lejos de la pregunta acá de mi colega. Dijiste que te hiciste más conocido de la MLS cuando vino Villa. Casi todos tenemos un segundo equipo, un tercer equipo. Acá en Miami hay muchísimos fanáticos de Barcelona. ¿Cuál es tu equipo? ¿Tienes el corazoncito? ¿Te podemos hacer algún approach para que te hagas hincha de Inter Miami? No. Me gusta el fútbol en general. No he nacido aquí, no puedo tener un equipo especial, como me gustan otros deportes, como la NBA. Y me gusta disfrutar de ello, ver buenos partidos, buenos jugadores. Y bueno, pues ahora estamos aquí en Miami, vamos a jugar contra ellos. Me gusta Estados Unidos, Miami es una ciudad espectacular, pero más allá. ¿Te podemos convencer para que estás hincha de Inter? Bueno, okay. ya veremos. I do actually. A few of the players have been, you know, Premier League and stuff. I played with Gonzalo for a year in Chelsea. So I do know quite a few of the players by name, but like you said, the style of play, I probably haven't watched enough to, you know, have a general idea of what they do. But yeah, just as a club, like you say, hear good things, you know, hear a little bit about it in London, like you say, because of Beckham. But yeah, I think it's a little bit of an the facilities, you know, they're amazing, you know, it's top notch, and so again, it's just amazing for me to be here, you know. I enjoy it every time, and my general thought about the whole thing is, you know, it's great to be here, and you know, I can't wait for the game tomorrow, even though it's a little bit hotter than I thought it was going to be, but like the humidity is something else, but yeah, I'm looking forward to it.
los dos, cualquiera de los dos, sí. Sergio, sé que es una pregunta un poco delicada, pero bueno, el tema de la masa salarial se ha hablado mucho. Vosotros, los capitanes, estáis un poco inmersos en este tema. Te has comentado de que tenéis que hacer un esfuerzo, un nuevo esfuerzo. El presidente ha sido el primero en decir que tenéis vosotros una responsabilidad importante con el club. No sé si habéis hablado con el presidente, si se ha hecho ya algún paso al respecto sobre este tema. No, bueno, el presidente ya habló en su momento al inicio o al final casi de la temporada pasada y no hay ningún problema, está todo muy bien y hay comunicación con el presidente y siempre hemos dicho que estaremos para lo que necesite el club, pero que bueno, es un tema que ahora mismo no está sobre la mesa, vaya. Una pregunta para ti, Sergio. ¿Qué es el significado para usted? Pues muy contento de poder viajar por el mundo. Durante el año, durante la temporada no lo podemos hacer y para eso están las pretemporadas, incluso alguna vez a finales de ella, como el año pasado Australia. Al final sabemos lo que representa el Barça a nivel internacional y los seguidores que tiene por todo el mundo y poder estar hoy aquí y hacer esta gira en Estados Unidos para estar más cerca de los fans, pues para nosotros es un placer. Tenemos una última pregunta telemática. Eric Esquivel, por favor. Sí, Busquets, empiezan los partidos. Este es el primero de muchos. Te quisiera hablar específicamente del partido que tienen contra Pumas en casa. ¿Qué piensan del equipo y qué saben del equipo? Bueno, todavía quedan muchos partidos antes de Pumas. Sabemos que vamos a jugar el Gamper y que está a lo mejor el fichaje de Dani. Y bueno, pues Puma es un gran equipo mexicano. Los equipos mexicanos ya sabemos que son duros, son fuertes, son intensos. Y seguro que aunque ellos estén inmensos en otra liga y en otro momento de la temporada, pues van a querer ofrecer una buena imagen y va a ser un partido muy competido en el que va a ser una fiesta porque, bueno, ya sabéis lo que es el Gamper para nosotros con nuestra presentación. Y ojalá se vea un partido muy bonito y podamos disfrutar de un buen fútbol y ganemos. Muchas gracias. Buenas tardes. Good afternoon. Gracias. Thank you.